Pinocho entra nunha das aulas da Escola de Imaxes Son de Lugo. Chega da man de Daniel Acebo para mostrarnos que pasos deu ata acadar o primeiro premio nun concurso mundial de vídeo, o que convoca a Lumion, un programa informático utilizado en arquitectura. La idea de participar en el concurso principalmente fue de mi primo, que él fue el que me avisó de que había este concurso y de los premios que había. Yo uso el programa para arquitectura y me pareció interesante, sobre todo porque a mí me gustaría, cuando era pequeño, que me enseñasen estas cosas. Co seu primo, Daniel aprendeu a utilizar los comandos básicos da aplicación nun tempo récord. Le enseñé las primeras cositas y enseguida ya él estaba, vamos, haciendo cualquier cosa que yo decía, bueno, yo tardé bastante más en aprender. E a marioneta de madeira mudou nun personaxe virtual. Se nos ocurrió hacer el Pinocho de madera y en un bosque, porque queda chulo con el agua, porque de hecho el agua es una de las principales cualidades de este programa. En realidad es un programa de renderizado, de visualización infográfica para arquitectura y bueno, es para hacer imágenes hiperrealistas de cómo quedaría un proyecto en la realidad por ordenador. Daniel debuxou unha paisaxe en un cubo coa súa inicial, introduciu unha cidade. Haces un dibujo ou te descargas algo, lo pasas a ese programa e despois a partir de aí lo pones en Lumion e entonces aí sería cando le das color, brillo, luminosidade, podes cambiar o movimento del sol, poner máis ou menos nubes, así, los efectos, que sea de día ou de noche, e entonces es así para que quede todo como máis bonito. Con 13 anos manexase ben no oído audiovisual, pero nun futuro... Ser profesor de plástica sería unha de las cosas que máis me gustaría. Co seu vídeo, Casa de Xoguete competiu con rapaces en máis de 100 países.